Ok. Bueno, ayer fue mi último día de Turinabol. 10 miligramos al día durante 21 días. ¿Por qué 21 días y por qué 10 miligramos nada más? Bueno, el Turinabol es una modificación del Dianabol que hicieron los alemanes en su equipo olímpico para consumo como dopaje y tener ventaja sobre los demás equipos de los otros países. El Dianabol es un compuesto, es una sustancia muy poderosa, pero que trae efectos secundarios deseables para los culturistas, como la masa muscular, como retención de líquidos. Deseable porque eso te da más tamaño, ¿no? Pero indeseable para los atletas, porque pues un corredor con más peso, no, a un corredor no, a un corredor no le sirve ser más pesado, ni a un nadador. Entonces, ahí está. Pues después del Dianabol, para corregir esos efectos, diseñaron el Turinabol, es decir, perfeccionaron el Dianabol para los atletas. Por eso es que el Turinabol es usado, cotizado y deseado por deportistas competitivos, y no tanto por físico-culturistas, porque no, el Dianabol no te infla, no te pone así, no te rellena los músculos. Y el Dianabol, sí, el Dianabol es una masa muscular grandota, ¿no? Que pues para un deportista de competición que no sea fisiculturismo, más peso no te sirve de nada. Es más, ni a un boxeador. Quiere pegar más fuerte, pero ser más ligero. No quiere estar más pesado, nada más porque sí. El único deporte en el que quieres más peso muscular, pues es el fisicoculturismo. Bueno, estos alemanes, el Turinabol, estudiaron la dosificación precisa para el mejor desempeño atlético. Y para alguien como mi peso, es decir, alguien de 80, 85 kilos, la dosis es aproximadamente de 10, 11 o 12 miligramos diarios. Por eso es que yo consumo o consumí en este microciclo los 10 miligramos diarios, nada más para rendir un poco mejor en el gimnasio, no para que la sustancia me infle y me llene de masa muscular por todos lados. Sí la quisiera, pero lo que no quiero son los efectos secundarios. No quiero. Si pones una balanza, lo que viene con la musculatura, que es el daño al hígado, al riñón, al corazón, pues yo digo, respeto a los que arriesgan todo, pero no es mi caso, ¿no? Es como el que va a la oficina y toma una taza de café. Tomas una taza de café cada 6 horas. No tomas una taza de café cada 15 minutos. Lo mismo con las sustancias. 10 miligramos te sirven para algo estudiado por científicos orientados para ganar medallas olímpicas. Y con esa dosificación de 10 miligramos, 15 miligramos diarios, arrasaron con las medallas. Entonces es una dosis suficiente, yo considero. Ok, no me voy a inflar como un ciclo de 500 de testosterona, más 300 de trenbolona, más 50 de turinabol. Yo nada más usé 10 de turinabol 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque en el cuerpo tenemos una proporción adecuada de hormonas. Y cuando tú metes en el cuerpo una hormona, causas un desbalance. Y como es una hormona andrógena, o sea,
es decir, que simula el efecto de la testosterona, una hormona que masculiniza el turinabol, aunque poco, porque hay unas que masculinizan, virilizan y aromatizan unas más que otras, el turinabol es relativamente bajo. De todos modos, el cuerpo detecta que hay más andrógenos de los que deberían y eleva las demás hormonas para compensarlo, para encontrar una proporción que es correcta para el cuerpo. Y además empieza a suprimir la producción de testosterona. Eso ocurre más o menos a los 20, 30 días. Entonces a mí 21 no es un número mágico, podría haber sido 20, pero me gusta 21 porque son 3 semanas, ¿no? Entonces es fácil de contar. Entonces así me aseguro de tener una sustancia, prácticamente un suplemento, que me va a ayudar mínimo, pero me va a ayudar sin afectarme en lo absoluto. 10 miligramos, 3 semanas, la testosterona ni siquiera alcanzó a bajarse en mi cuerpo. No se dañó el hígado, no se dañó el riñón, no me subió la presión arterial, nada. Entonces son como que unos pequeños ahí, ayuditas, pero mínimas. Yo sé que con un microciclo de 3 semanas de 10 miligramos de turinabol, no voy a subir 6 kilos, ¿no? O tal vez suba muy poquito, medio kilo, un kilo, pero mantengo mi aspecto atlético. Tal vez no de fisiculturista, de 120 kilos, relleno, así. Pero pues cada quien tiene una manera de ver las cosas, ¿no? A mí no me gusta estar usando sustancias al tope de dosis y tener la presión arterial alta, no poder dormir. A mí no me gusta comer mucho. Es decir, no como al día 5 comidas gigantescas. Para estar todo el día indigesto, trato de comer mucho, pero mucho cómodo. Entonces, bueno, cada quien tiene sus diferentes objetivos, ¿no? Yo ya tuve objetivos antes en el atletismo, usé algunas cosas, dosis mayores, pero ahora nada más es para verme atlético, como me ven, o sea, marcado. Con los músculos definidos, sin estar abultados, y sobre todo estar saludable, ¿no? No estar, ay, a ver cómo mi hígado está, tengo que hacerme pruebas, el riñón ya me lo fastidié. Por eso, nada más dosis chiquitas, 3 semanas. Claro, el disque experto en esteroides te va a decir que los monociclos no sirven. Claro que sí, si tú vas con un endocrinólogo, con un doctor que se encarga de las hormonas, y por alguna razón de deficiencia, él te receta, por ejemplo, nandrolona, nada más, no te va a poner 5 sustancias, te va a poner una, la que necesitas, o provirón, o testosterona, o cualquier hormona que él determine científicamente y médicamente que te hace falta. Solamente los del gimnasio, los culturistas, son los que toman 5 o 6 sustancias juntas, todas a 10, 20 veces la dosis de cada una. Es decir, una la aumentan 10 veces y toman como 4 o 5 sustancias al mismo tiempo. Claro, eso te deforma el cuerpo, o sea, te lo llena de músculos, pero así como te crecen los hombros, los bíceps, los tríceps, las pantorrillas, también te crece el corazón. Y eso no es nada saludable. Digo, yo respeto al que lo hace así. Pero, hay que ser un poquito más conscientes, ¿no? O sea, este cuerpo se ve bien así, musculosísimo, pero yo ya sé que tiene el riñón hecho mierda. Y el corazón del mismo tamaño desproporcionado que los pectorales. Entonces, pues, si vas a sacrificar tu vida y vas a vivir después de los 40, 50, lleno de daños por verte musculoso de los 25 a los 30, pues es tu problema, ¿no? Cada quien tendrá sus motivaciones, o traumas, o complejos, o lo que sea, ¿no? Entonces yo hago así,
3 semanas sí, 3 semanas no. Si son tabletas, si es inyectable, hago 3 semanas sí y 6 semanas no. ¿Por qué? Porque la última inyección al día siguiente no desaparece. La tableta sí, la tableta que tomé ayer funcionó ayer. Hoy ya soy natural bodybuilding. Ya puedo poner hashtag natural bodybuilding. Pero es decir, aquí, la tableta que usé ayer, la última, hoy ya no está en mi cuerpo. Ya desapareció, bye. Ya no hay nada, ya estoy limpio. Entonces cuento 3 semanas limpio, sin sustancia. Descanso 3 semanas y en 3 semanas vuelvo a usar algo, o en 4, o sea, 3 semanas mínimo. Pero si tengo un viaje o tengo algo, no uso nada porque, pues, no, ¿para qué? Si cuando viajo no entreno y así. Pero descanso por lo menos 3 semanas y si quiero vuelvo a tomar algo. Si decido que sea inyectable, uso 6 semanas. Perdón, uso 3 semanas. Sí, siempre uso 3 semanas nada más. Y descanso 3 o 6. Ah, sí, iba a decir, cuando es inyectable, la última inyección, por ejemplo, si me hubiera puesto inyecciones en lugar de tabletas, la última inyección de ayer, hoy sigue. Y casi siempre siguen residuos en el cuerpo como 3 semanas más. Entonces, la última inyección, al día siguiente no estás limpio. Son 3 semanas más que todavía traes sustancia. Entonces, usaste 3 semanas poniéndote mierda, inyectable, 3 semanas poniéndotela y 3 semanas que como de residuo que acaban de salirse. Y al término de esas 6 semanas en total, es que empiezas a contar los días que estás limpio. Y ahí cuento 3 semanas mínimo. Si se pueden 6, mejor. Pero bueno, si me sigo, no voy a acabar nunca. Esa era la explicación nada más de por qué tan poquita dosis y por qué tan poquitos días. Ojalá a alguien le sirva, alguien que tenga la duda, ¿qué puedo tomar que me ayude pero que no me haga daño? Que me ayude un poco, nada más me quiero marcar un poquito más. No quiero un megaciclo que me va a madrear el cuerpo, que tengo que tomar postciclo, que son 12 semanas, que voy a gastar un pinche dineral, que si consigo, que si me venden algo falso. Si tienen duda, vayan a la farmacia y compren lo que hay ahí. Bueno, ya, es otro tema. Eso era todo. Ya casi llego al gym. Me toca bíceps, hombro, bíceps y tríceps. Así que ahorita voy. Ok, voy a empezar. Para hombro voy a empezar con esta combinación de laterales aquí sentado y acabando cambio las mancuernas y hago press. Y bueno, ya. Sentado es más difícil estos que de pie. No entiendo por qué, pero siempre me cuesta muchísimo más trabajo. Y como no me quiero parar, hacer así y luego sentarme, todo sentado, a ver qué tal. Ahí está. Ugh.
Y también mucho más difícil hacer el press después de las elevaciones. Normalmente hago como con el doble. O sea, si hago press solito, hago con el doble de ese peso, pero después del preagotamiento de las laterales, pues haces con menos peso, pero el peso no es tan importante. Lo que importa es el esfuerzo que haga el músculo. Otra más aquí. Aquí no me pongo muy apretado el cinturón porque, pues, como me tengo que estar agachando. Ah, chingue, aquí está. Listo. Dos series más para hombros. Algo que involucre lo frontal. Algo que involucre lo posterior. Y habré terminado con los hombros. Voy a hacer aquí mismo lo equivalente a una combinación de frontal con mancuernas. Me voy a sentar aquí a hacer press para la parte frontal. Una serie nada más. Muy bien. A ver qué hago después. Algo para posterior.
Creo que ya sé qué. Voy a ver si se puede. Voy a acabar aquí con una combinación de posteriores, vuelos posteriores, con el mismo que hice al principio, con press con mancuerna. Lo hago aquí, rápidamente pongo el respaldo donde va para el press y lo hago. Va. Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quizá el peso seleccionado para el press no fue el correcto. Bueno, hice como 20. Pero está bien. De vez en cuando hacer series más largas no va a caer mal. No, me quedé con ganas de esos presses bien hechos. 20 repeticiones, no, son chingaderas para mí. Así que ya agarré las mancuernas. Ok, chinga. Las mancuernas indicadas. Y voy a acabar con esa serie como debió haber sido. A ver si no me pasé de peso. Ahí se verá. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Esa sí es una serie bien hecha. Bueno, la anterior estuvo bien hecha. La primera parte de las elevaciones. Pero la segunda, nada. 20 repeticiones. Eso no sirve para nada. Bueno, sí sirve. Sirve más que no hacer nada, pero comparada con una serie de 8 o 10, pues mucho mejor. Ahora a ver, de bíceps, ¿qué?
que se me ocurre. Ok, de bíceps tengo otra vez esa estúpida molestia por aquí que no logro encontrar cómo es que me la provoco. Y cuando me pasa eso, mi única opción es el curl con la barra recta, que además me gusta, entonces no tengo problema. Voy a hacer ahí las tres series porque no hay de otra. Ya fui calentando como siempre y este es el peso con el que hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho completas y fallo una nueve. Perfecto. Pues otras dos aquí. Nada más que voy a descansar. Bastante entre series. No tomo el tiempo, no es de 30 segundos, un minuto. Yo descanso como dos o tres. Lo suficiente. Ahí está. Es lo que hay. Ahí está. Una más aquí. Y luego tríceps y ya. Ahí está. Para la última. Para los bícepsitos. Vamos a poner la musiquita inspiradora. Vamos. Uno, dos, tres, diez. Perfecto. Ahora, tríceps, tres series y no sé qué voy a hacer, pero ahorita se me ocurre algo. Para tríceps voy a hacer el ejercicio más básico de los más básicos que existen. Push downs o extensiones en polea. Va. Si no puedo con el peso, le voy a bajar
y lo voy a convertir en drop set. Pero vamos a ver. Estuvo bien. Hace como 8 o 9, ¿no? Dos más aquí. Y listo. Tríceps. Muy buena. Falta una y ya. Ok, va la última ya. De una vez por todas. Le voy a bajar para seguirle. Muy buena. Ahora, las de abdomen. Y listo. Voy a hacer aquí mismo para variar. Soy bien creativo. Pues lo que pasa es que no porque haya muchos ejercicios, muchas opciones, hay que hacerlas todas. Uno debe de hacer, ay, creo, es mi opinión, uno debe hacer los ejercicios que más le gustan, porque son los que mejor te salen, los que le pones más ganas, los que más te divierten. Si te pones a hacer ejercicios que no te acomodas, que no te gustan, pues los acabas haciendo mal, la verdad. Sin ganas, incómodo, y yo no le veo el caso. El principal propósito de venir al gimnasio, para mí, primero, es pasarla bien. El resultado físico es secundario. No que no me importe, obviamente quiero resultados como todos, pero no quiero resultados pasándola mal. Bueno, voy a hacer abdomen, me voy a preparar. Cinco.
9, 10, 11, 12, 14. Este me gusta mucho porque además de que con el peso pues puede ser poquitas y sentir el trabajo, no se cansa la espalda, porque luego por ejemplo en los sit-ups sí hay que poner un poquito de tensión en los lumbares, y aquí al contrario, aquí está como te encorvas, la espalda como que se estira y se siente muy bien. Por eso hago tanto este, es mi favorito de running. Creo que voy a hacer aquí unas 6 y otras 6, a ver dónde. Pues decidí hacer aquí los sit-ups. Para las siguientes 6 series. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ya. Este me gusta nada más que haces abdomen y algo de piernas. Pero, no hay problema. De vez en cuando, chiste es hacer abdomen. 5 más aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 20. Bueno, hice 20 no porque 20 sea un número mágico, sino que ahí ya valí madres. ¿Por qué de bíceps nada más 3 series, de trapecio nada más una y de abdomen 12, como hoy? ¿Por qué no la misma lógica, no la misma teoría? De pocas series, de intensas a súper intensas. Pues porque, por ejemplo, para tríceps, para hombros, para pecho, para espalda, lo que estoy buscando, lo que deberíamos estar pretendiendo, es que los músculos crezcan, no sé, se ensanchen. Entonces necesitan un trabajo fuerte, breve, seguidos de un descanso. Abdomen mucho diario. ¿Por qué? Porque en el abdomen, al menos yo pretendo que esté seco, trabajadísimo, ¿no? Machacado. Y además de que creo que, por mi propia experiencia, no responde igual que los demás músculos. No es que los músculos todos respondan de una manera y abdomen de otra. Cada uno responde diferente, pero yo he hecho abdomen a la semana una vez, igual que por ejemplo hombro, o dos veces, y no me sirve para nada. He hecho un día sí, dos no, un día sí, dos no, y no veo cambios, ¿no? A mí me sirve hacer diario. Yo creo que es cosa de que cada quien pruebe, porque no todos tenemos las mismas fortalezas y debilidades. Pero yo hago diario y es como mejor me sirve. Y no es que esté súper marcado, pero si hago menos, pues no me sirve para nada. Hay gente que nunca se abdomen, solamente cuando va a competir hace un poco de dieta, abdominar unas 3-4 semanas antes y le aparece impresionante. Hay gente que hace abdomen muy poquito, solamente cuando se acuerda, cuando le dan ganas, se le marca bien.
No es mi caso. Ojalá. Yo tengo que hacer mucho para que se me marque. Y pues ya acabé. Mañana es mi día de descanso. Y sí lo necesito. Y pasado mañana reinicio con piernas, movimientos de aislamiento. Voy a hacer mis 3 semanas sin tomar nada. Bueno, sí tomo otras vitaminas y proteínas y gainer y espirulina y omega 3 y muchas cosas, pero nada de lo que ya saben. Y pues ya es todo.